Voy a explicar un poco el circuito para que más o menos entiendan lo que vamos a hacer. La válvula que es la negra, funciona con 12 volt. Entonces directamente le vamos a dar los 12 volt directos que vienen de la batería. Voy a usar esta batería chiquita que realmente no se justifica usar una más grande. Por eso yo soldé estos dos cables adicionales que van a ir directamente a la válvula. Para lo demás le tengo que poner este step down, que es un reductor de voltaje que baja de 12 volt a 3.7 volt para poder usar el Arduino y para poder alimentar los relés. Eso es lo que justamente voy a hacer ahora. Voy a soldar el positivo y el negativo del out del step down a los ground y VCC de los relay y al ground y VCC del Arduino Pro Mini que tengo acá. Asimismo, el ground y el VCC del sensor los vamos a conectar a el ground, bueno, no se ve ahora, pero los vamos a conectar directamente al Arduino y no al step down. No sé si se podrá hacer igual, pero yo lo prefiero hacer así, me parece más cómodo. Así que recordemos que el in, que va a ser el que activa los relay, va a estar manejado por el Arduino. Entonces, eso lo vamos a soldar después. Vamos a soldarlos al pin 8 y al pin 9, por lo que cuando el Arduino determine que hay que activar el fuego, va a dar la señal con una señal positiva de un par de voltios, lo va a llevar a los relay y los relay van a ser los encargados de prender la válvula y de prender el chispero que va a ser el que inicie la llama.
Bien, esto es lo que vamos a hacer como chispero. Lo sacamos de la raqueta de esta de mosquito y le estamos dando 3,7 volt. Y acá, si lo ponemos cerquita, se va a producir la chispa. Como van a ver ahora. Ay, con eso vamos a encender la llama. Realmente no. No me gustaría tocar eso. Porque les puedo asegurar que es como una picana eléctrica. O sea, tocan eso y les va a doler, pero zarpado. Pero nosotros lo vamos a usar para encender la llama. La verdad que es muy buena forma y aparte, la verdad que es muy barata. Acabamos de conectar todo. Por ahora no se entiende mucho, pero cuando le suba el esquema van a verlo un poco mejor. Vamos a hacer la primera prueba. Le puse un cable largo al sensor que está. No me enfoca la cámara, pero bueno. Vamos a agarrarlo con la X para adelante y vamos a hacer la primera prueba. Tendría que chispear el chispero que está es acá. Ahí tendría que ser la chispa. Y bueno, la válvula se va a abrir, pero no va a salir el gas porque no lo cargamos en este momento por cuestiones de seguridad. Así que vamos a ver. Perfecto. Ahí hace la chispa. Cuando detecta el puño, a ver si la cámara. Perfecto. Bueno, ahora ya estaría todo funcionando, o sea, ya estaría todo conectado. Está un poco, lo que sería un poco desarmado. Te pusimos un botón para poder accionar la válvula. Estaría todo lo que sea desarmado, así que lo que tenemos que hacer ahora es meterlo todo acá. La idea es que vaya todo lo más apretado posible para que entre todo acá, incluyendo la batería. Todo tiene que entrar acá para que sea compacto y sea lindo, ¿no? Porque si no se te haría muy grande y sería un poco incómodo. Entonces, vamos a pegarlo todo lo más aprisionado que podamos y ya estaría. Uno de lo que es el lanzallamas, el otro lo voy a tener próximamente en otro video. Tenemos, como ven ahí, el tanquecito mini donde va el gas que lleva, una batería para alimentar todo, un Arduino que voy a subir el código por si alguien le interesa en la descripción del video. Eso que está en la punta es un encendedorcito de plasma, como ven ahí. Es donde hace la chispa a un arco que va a encender la llama y se activa con el movimiento. O sea, cuando yo lo mueva, se va a activar el encendedor y también va a tirar el gas. Así que vamos a ver cómo funciona, porque yo todavía no lo probé. Bueno, gente, si este video les gustó, no se olviden que también después voy a subir la segunda parte donde voy a subirlo con los dos. O sea, en este momento tengo uno, puedo tirar un puñetazo, pero próximamente voy a poder tirar los dos juntos. Y también estén atentos al canal porque voy a empezar a subir videos de la preparación del karting que estoy armando y un montón de cosas más. Suscríbanse, no se olviden, y dejen un comentario pidiendo qué les parece este video. Denle un like, ya saben, compártanlo con sus amigos. Así este video logra mucho más apoyo y el canal también. Gracias.